Hola, hola, ¿cómo te va? Roque Salazar, acá estamos en una tarde espectacular de sol, como verás, un poco enfermito de la garganta, pero bueno, le damos con todo acá a Palo Blanco. Estamos con uno de los mejores cocineros de puro humo, Martín Gasso. Hola Martín, ¿cómo te va? Yo soy Negrito, ¿cómo te va? Sí, ¿qué estás preparando acá? Vemos que... Y hoy estamos haciendo un locrito. Tranquilo. Roque, lo que el médico le recomendó, locro. Sí, locro, lo hizo usted. Por supuesto, sí. Que podemos mirarlo un poquito. ¿Sí? Yo vengo a apoyar de la parte gastronómica y los changos acá están metiéndole con todo, con parrafa de ganar este partido y el que viene y estamos ahí. Bueno, Roque Salazar, ya sabe que están justo en la posibilidad de entrar entre los primeros 10. Y bueno, vamos a ver acá un poco el locrito que está haciendo Martín. ¿Qué es lo que lleva el locro, Martín? Y bueno, el locro básicamente, lo más importante es que tenga un buen zapallo, como para que después agarre buena consistencia. Y después, bueno, todo lo mejor, carnecita, panceta, chorizo colorado, costillita, poroto. Y sale el mejor locro, seguro. Está de esta mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 12 más o menos. Y ahora venimos a terminarlo un poquito acá nomás, como para... Acá le da un toque. Un toque para terminarlo nada más. Muy bien. Escúchame, ¿usted tiene un saloncito de comida que puede ser? Sí. Sí, ¿cómo se llama su salón? Mac Rancho. ¿Está como promotor de Invasión TV? Sí, sí, sí. Ah, bueno, está muy bien. Mira lo que es el locro. Oh, impresionante ese locro. ¿Para cuántas personas era, Martín? Y ahora hemos traído, no para mucho, porque generalmente son como 25, ahora vamos a decir 15, 20. ¿Y esa cantidad para cuánto es? Y ahí debe haber unos... platos. 5, 30 platos más o menos. O sea que a Roque, calculan con Roque, se van a completar los 10 platos. Posiblemente. Sí. Está bárbaro. Bueno, acá estamos con la hinchada de la Murga. Qué bárbaro la hinchada, qué hinchada que tienen. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? Hola, Elvio. Hola, Cristian. Juanjo. Gonzalo, yo soy jugador de la Murga, chicos, le quería aclarar eso. Ah, muy bien. Pero estás afuera. Estoy afuera, le estoy dando un espacio a Quiquelo. Se está jugando el puesto también el día. Perdón, el contador, Lauriero, yo lo entreno. ¿Y por qué no está? Y Lauriero hoy priorizó un pedido de la mujer que tenía, así que dejó los amigos, no festejó nada, el jueves está importante, así que creemos que lo hemos perdido. Bueno, con todo, disculpe que sea Pomelo, yo no sabía la verdad, pero bueno, espero que pronto esté en el gym. Un aplauso para los Pomelos que no han venido hoy. Pero ¿qué hablaba usted de un videito de la cantada? Sí, hoy tuve la suerte de ver en Facebook el nuevo video de la cantada de los hermanos González. Sí, y vi, y acá tengo uno de los protagonistas del video. Ah, sí, Roque Salazar. Salimos ahí tirando unos golpes a la bolsa ahí, bueno, pero bueno, fue para colaborar con la cantada nomás. No, muy bien, para que el video tenga despegue. Sí, seguro. Porque nos levantamos la mañana y hacemos un poco de bolsa ahí. Algún día voy a practicar bolsa con usted, pero con su vientre voluminoso que tiene ahí. Me tiro una gana, negro. Bueno, nos retiramos, un aplauso para ustedes, muchachos. Gracias.
estamos en el 15 de San Martín, estamos con los protagonistas, algunos no sé si son hinchados o jugadores. Hola, ¿cómo te va? Yo soy de todo acá, hasta parrillero, no, basurero. Lo vi haciendo control de ruta. No, yo no hago control de ruta. Sí, pero no era yo. Yo pasaba. No era yo. ¿Pero este futbolista, Gendarme, o qué es? No soy Gendarme tampoco, soy de empleo de vialidad de la nación. O sea que cuando lo vea, vea el autito blanco de Roque Salazar, me lo deja pasar. Por supuesto, están becados, el negro también, el Bora Negro también está becado. No, ya lo cambié, gracias. Ah, qué bueno, qué grande, ¿qué tenés ahora? ¿Y si usted me vio esta mañana? Me hizo pasar un vento ese. No estaba yo. Es el vento del doctor Otaola, le paso, le mandamos un saludo. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Nero? ¿Cómo vas? ¿Y cómo está preparado? Que está como pingüino. Sí, está una tarde bastante fría hoy, a pesar de que hay solcito, pero bueno, acá haciendo la prueba ya quedan una horita para jugar. Ya jugamos contra Matadores hoy día. ¿Y vos también? ¿Estás esperando el partido? Hola, Lorito, sí, esperando el partido acá. Bueno, hacer la aguanta a los muchachos. Gracias, va. Él es parte de la hinchada. Aparte, un saludo a toda la audiencia y sí, efectivamente, tarde fría, nos espera, así que bueno, a las 6:30 jugamos, así que estamos esperando que lleguen los muchachos para comenzarnos a preparar. Bueno, sí, Roque, la verdad es un frío matador, así que... Lo último, sí, acá, voy a mandar saludos a Invasión TV, feliz día del amigo, a Roque, a vos. A todos, a todos, muy bien, aplauso. Para ustedes que son amigos. Y bueno, hoy vamos a hacer un asadito, si quieren están invitados. Sí, yo creo que todos los quinchos vamos a hacer porque todos van a festejar el Día del Amigo, así que. Sí, un poquito tarde, pero festejamos el Día del Amigo, Roque, con ustedes. Y vamos a poner el hashtag cosas de gordo. Cosa de gordo. Bueno, Roque, si usted lo dice, ¿qué esperando también? Bueno, sí, tratando de que bueno, sea un lindo partido hoy. ¿Contra quién? Contra Matadores. ¡Oh, qué partidazo! Y bueno, ya estábamos hablando ahí que posiblemente le vamos a ganar, porque saludos. Caminando como siempre. Ah, bueno, tampoco es así. Bueno, acá le damos suerte que se recupere el cojito. Bueno, Roque, nos vamos de 15 de San Martín, siempre divertido los muchachos. El último aplauso para ustedes, el Día del Amigo. Bueno, acá estamos en el quincho de bancario, Roque, en el Día del Amigo. Acá vamos a ver con el profe Acuña, lo saludamos. Hola, profe, feliz Día del Amigo. ¿Cómo te va? Arcamos también. ¿Y cómo lo ves esta tarde con el equipo? ¿Estás vos? Y bueno, seguramente van a ganar. Tan completo, uno viene siempre a ganar, los partidos hay que jugarlos. Bueno, lo importante es compartir una fecha especial del Día del Amigo. Así es. Tratar de brindarse lo mejor dentro del cuadro. Después, bueno, los resultados se puede ganar, se puede perder, son así relativos, ¿no? Sí. Pero bueno, la idea es estar en grupo. Exactamente, y compartir lo más posible que podamos. ¿Qué pasó con Patita? No lo vemos. Y Patita está atrasado con el doctor Valdivieso, que está viendo en camino. Que seguramente dentro de 10-5 minutitos estarán llegando. Y van a hacer el asadito, me imagino. Obviamente, vamos a compartir con los muchachos. Porque siempre se dijo acá que en este quincho se come asado, sí o sí. Hola, ¿qué doctor? ¿Qué tal? Saluda a toda la audiencia. Bueno, el día del amigo le damos muchas felicidades. A vos, a Roque, a la producción. Muchas felicidades a todos mis amigos. Bancario. Mis compañeros, amigos. Sí, ¿se come asado esta tarde? ¿Hoy hay fecha? Sí. Una pregunta redundante, digamos. Muy bien, disculpe. No se discute. No, eso no se pregunta, digamos. Muy bien, Roque, ya sabes. Hoy día paga el asado él, así que no. Está bien. No para tanto, digamos. Pero digamos, se come asado. Muy bien, Roque, ya sabe que más tarde cuando... ¿Usted sabía que Roque tiene un detector de humo? No me diga. Sí, acá le pusieron. Sí, atrás tiene un detector de humo. Cuando él ve humo, ahí va la cámara. Seguramente. Costillares debe tener. También tiene que, porque la mujer lo manda temprano. ¿Y si la almorzar? Si la almorzar lo manda. Él viene de la Esperanza, él vive en un country en la Esperanza. Ah, y de allí lo manda la mujer sin comer. Entonces viene acá y bueno, acá se alimenta. Y usted ve que está muy robusto, gordito. Que está muy lindo, Roque. No es mi estilo, por supuesto. No, pero son bienvenidos, siempre se lo atendió bien, ¿verdad? Por supuesto. Acá en este quincho, así que no, son bienvenidos y cuando quieran podemos compartir nuevamente un asado. Muy bien, y a usted lo estoy viendo seguido por el gimnasio y espero que su rodilla se recupere. Estamos en proceso de recuperación. Sí.
¿Cómo te va tu nombre? Gabriel. ¿Qué pasó esta tarde? Contanos algo. No, lindo partido. Primer tiempo. Primer tiempo fue un lindo partido, supimos aguantar. Bueno, pese a la edad también, muchachos son jóvenes. Segundo tiempo sufrimos una expulsión, un compañero. Y el cansancio, bueno, juega en contra muchas veces. Y, así es. Y bueno, terminamos perdiendo el partido. Pero lindo partido, muy lindo partido. Pero ahora me imagino que van a festejar. Ahora nos vamos a juntar con los muchachos, cumpleaños justamente del expulsado, cumpleaños del expulsado hoy. Así que bueno, vamos a ir a festejar la casa de él, vamos a ver si hacemos algo. Y seguramente que es así. Saludos por el Día del Amigo. ¿Cómo le va, ingeniero? Feliz Día del Amigo. Felicidades. Claro, Roque Salazar también los saluda, Invasión TV. Sí, sí. Todos los que venimos a jugar pensando que pasó un buen momento acá, bueno, a veces no se dan las cosas. Hoy estábamos haciendo fuerza 2-1, perdiendo con la Murga, pero fuimos un hueso duro de roer, digamos. Estábamos a punto de empatarlo, pero bueno. Así el fútbol. Así son las cosas. Lamentablemente, vamos a ver si para el próximo campeonato nos armamos bien. Nos faltan jugadores, muchos lesionados, yo estoy contracturado, tenemos dos desgarrados y bueno. Muchachos, ¿cómo te va tu nombre? Mauro, sí, hoy hemos perdido. Ha sido un partido duro, hemos jugado con 9. Un saludito para los que no vinieron. porque siempre somos lo mismo. Siempre somos lo mismo que venimos. Pero bueno, acá entre amigos, festejando el Día del Amigo. Ahora bueno, nosotros ya no vamos a trabajar, pero tranquilo y pasando un lindo sábado, ¿no es cierto? Entre amigos. Así es. ¿Y qué tal vos? Cristian. A Cris. ¿Cómo se va a olvidar? Me pareció a Roque. Ah, Roque. Un saludito a Roque. Así que Roque, te mando un gran saludo acá de mi parte de Invasión. ¿Y por qué le dicen Salfina o Salgüesa? ¿Cómo es? No, Salvencida. Ah, Salvencida, Roque, como le dicen a usted. ¿Por qué? No le hace nada al sapo. ¡Ah! Bien, no le hace nada al sapo. Bueno, Roque, acá todo es toda broma. Así que bueno, nos vamos retirando. Un aplauso para ustedes, muchachos. Para Castillo acá. Vamos a ver qué están tomando y por empezar un aplauso para ustedes. Para el doctor ahí, para ustedes. Para Tigre. Y el menú. Vamos, ¿cómo le va, doctor? Sí, buenas tardes. Sí, acá hicimos pollo a la pomarola. Así que me hice lo único que quedó, mira. Jugo nomás quedó. Ya se lo comieron. Claro, ya mirá, estamos limpiando ya. Ahí jugamos a primera hora. ¿Cómo? No quedó nada hoy día. Juguito nomás quedó para el Roque. También, muchas gracias, doctor. Cachito. Acá estamos con Cocu. Hola, Cocu. Buenas tardes. Sí, por Invasión TV. Sí. Y bueno, acá festejando con los amigos de Tigre. Al Tigre amigo, aquí quiere mandar el saludo. A todos los compañeros, que este es un gran equipo, un gran grupo de amigos. Faltó Luisito, está lesionado. Ah, le mandamos un saludo acá. También. Un saludo también para mi amigo Cucheta, que está en Buenos Aires. Y pronto va a venir, eso es un gran asado acá. Sí, la verdad, me dijeron que venía ahora en agosto. Bueno, lo espero con ansia para ver si festejamos un poquito hoy el Día del Amigo atrasado. ¿Te perdiste el gol? ¿Qué hice? Ah, no. Pecho al ángulo. De pecho, dice. Bueno, el último aplauso para ustedes, muchachos, y nos retiramos. A ver, ¿quién es Zorrito? A ver, está el huevo de Hamburgo también acá. También. Tenemos acá a Rocky, acá está el amigo que
Pilote de coche, señoso. El asador. Sí, espero. ¿Quién es Zorrito? Bueno, el negro Fede, ¿sabe? Se va atrás porque no quiere hablar, pero. Bueno, le comentamos. Creo que es un tema personal de él. Ahora hacemos las notas únicamente para ver el grupo de amigos, qué es lo que están cocinando, ya comieron. Sí, bueno, el asado estuvo hace rato, ¿sabes? Porque jugamos a primera hora. Y bueno, acá festejando el Día del Amigo con este grupo, como siempre decimos, bueno, seguramente todos los equipos y los grupos tienen esa premisa, pero este es un buen grupo de amigos que, bueno, se junta para jugar al fútbol los sábados. Así que, bueno, aplauso para ustedes, muchachos. Ven ahí, queríamos dar un premio al mejor amigo de todos, el premio Jirafa. Acá, Jirafa, Rocky. ¡Aplauso para Rocky! Acá es un premio Jirafa. ¡El mejor suplente! Perdón, ¿por qué es el premio Jirafa? Y son cosas de enero, a él le gustan estas cosas. Hay que entenderlo. A él le gustan los zorros, las cosas. Por favor, huevo, me permite. ¡Huevo! No, por favor, huevo. Mira, sí. Está cansado porque según él es el jugador que más corrió en la calle, así que está cansadito. Hola, huevito, ¿cómo te va? Buenas tardes para Invasión TV. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal lo está pasando? No, muy lindo grupo, festejando el Día del Amigo. Así que bueno, esto es lo que queda, digamos, pasarlo bien y... ¿Entran en los primeros 10? Estamos ya entre los primeros 10. Ya estamos en la... En la A, digamos. Bueno, pronto veremos si el sábado que viene es el último partido, creo. Es la última fecha. Muy bien. Esperemos que gane, ¿no? Esperemos terminar bien el campeonato. ¿Contra quién juegan? Contra el Ramal. Ah, el Ramal. Sí, el defensor del Ramal. Defensor del Ramal. Ok, bueno, una hinchada muy fuerte. Muy eufórico los chicos, la verdad, los chicos de BDG están muy eufóricos. Saludos para todos los chicos y bueno, no te olvides de pagar la cuotita del auto, negro, nada más. Gracias. Estamos en el Quicho de BDG, el doctor Puente, ¿cómo te va? ¿Cómo está, negrito? ¿Todo bien? Yo mal de la garganta, ¿vos bien? Estamos bien, estamos contentos, hemos ganado un partido sobre la hora. Se nos había puesto difícil, pero acá el 10 del equipo la clavó al ángulo, así que estamos esperando ahora viendo el partido de Judicial, a ver si Atlas nos da una mano para llegar en la punta del próximo partido y ver si podemos salir campeón. Bueno, en el Día del Amigo, ¿para qué? ¿Manda saludos? ¿Cómo? En el Día del Amigo. Sí, a toda la banda, a todos los muchachos que hoy han hecho un partidazo todo, así que vamos a ver cómo nos va ahora. Bueno, un aplauso para ustedes. Hola, pollito. Hola, ¿cómo andan, negro? ¿Todo bien? Sí, me dieron dos fechas. Vamos a tratar de apelar para jugar, pero la veo difícil, che. No importa, pero lo importante es que está participando acá con el grupo. No, ¿qué no va a importar? Si no juego yo y el equipo te flaquea en defensa, se ve claramente. Así que, no, a nosotros no nos importa la amistad. Venimos acá claramente a competir y queremos ganar siempre. Bueno, muchas gracias y un saludo para los amigos. Un saludo para todos mis amigos, que deben ser 2, 3. Y para todos estos muchachos. Gracias. Vamos a la red, ahí está el disparo, que sigue, que va a Bueno, Roque, acá estamos en el Quincho de Inter con los supercampeones. Supercampeones de Inter, vamos acá a invitar a un amigo. Hola, negrito, por favor, ¿te puedes levantar? ¿Cómo andás? ¿Tu nombre? Matías. Sí. ¿Me dicen negro alguno? Sí, supercampeones. No somos supercampeones. Pero tendríamos más puntos que el resto ya hace como 4 fechas. Sí, pero vienen ganando todos los partidos. Y sí, estamos invictos todavía, por suerte. Vamos a ver si lo puedo mantener hasta el final del torneo. Muy bien, muy bien. Pero bueno, más queremos hablar de la amistad, del Día del Amigo y qué están comiendo. El Día del Amigo y hay un asadito ahora. Planificado un asado, las últimas fechas jugamos a última hora y no,
no pudimos cocinar nada, así que hoy nos quedamos todos, comemos un buen asado y bueno, a disfrutar. Muy bien. Vamos a tomar algo también. ¿A quién desea mandarle saludos? Para y obviamente para Inter, para toda la familia de Inter, para todos los amigos que vienen acá a la Liga de Palo Blanco. Y bueno, saludos para todos también los que hacen el programa. Muy bien, muchas gracias. De acá nos vemos a Mauricio. Mauricio, para el Liga del Amigo. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. Un saludo a todos los amigos que haya en San Pedro, a los amigos que tenemos en otras provincias también, que tenemos a distancia, también, aquellos amigos que ya no están más también, así que bueno, a todos aquellos les mando un saludo, muy bien. Que puedan disfrutarlo y pasarla bien, sanamente, y si toman alguito, que tengan cuidado, sí, al conducir, que no termine mal. Así que bueno, contento del partido, ya la fecha 18 se está yendo, queda la última fecha, lo bueno es que el campeonato queda bastante parejo hasta el final, con mucha expectativa y bueno, a lo personal muy contento de haber convertido 3 goles y bueno, contento de formar parte de este equipo. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Un aplauso para ustedes, muchachos. Un aplauso. Acá estamos en el Quincho Libertad. ¿Cómo te va? Todo bien, feliz por la victoria. Bueno, está bien. Mucho de fútbol no queremos hablar. Queremos hablar de la amistad, del grupo, que nos vemos unos cuantos amigos. No, sí, el trabajo de la semana. Esto es el resultado del trabajo de la semana. Hemos extendido una vez más la paternidad contra estos muchachos de Unión. Ya era una costumbre, pero bueno, fue un lindo partido. Al final fue 2-1, esperábamos un poco más, pero se ve que estaban mirando la parrilla, querían venir a comer el asado, pero bueno, se ganó como se gana siempre contra Unión. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá lo vemos a Nino, a Pollo, acá a los amigos, a Maxi, el asador, vamos a ver el asador, Roque. Ricardo Adame. A Ricardo Adame, por favor. Bueno, acá estamos con el doctor Adame, voy yo un poquito más adelante. ¿Cómo te va, doctor? Bien, acá haciendo un asadito, disfrutando de la victoria de hoy. Sí, con los amigos. Sí, también festejando el Día del Amigo. Nos juntan el jueves, pero de nuevo hoy hacemos un asadito. Sí. ¿Cómo es el doctor Enrique Guajero? Se fue hasta su casa a buscar una prótesis. Atilio, se fue a buscar a otro equipo. Bueno, a ver, vamos a ver el asado. Acá, ¿sabía usted que Roque Salazar tiene un detector de humo? A ver, no, vamos a ver acá la parrilla. Necesito que... ¿Quién va a probar? Bueno, que pruebe Roque, espere, lo deja enfocado. O bueno, acá viene Roque Salazar. ¿Cómo le va, dame? ¿Cómo va, señor? ¿Todo bien? Felicidades, feliz día, amigo. Impresionante. Vamos. Muy bien, doctor. A ver, si hace un corte, voy a ver si. Sí, bueno. Bien. Bueno, pero no quiero que me dé la boca. ¡Te clavaste, Adame! Sí, ¿qué dice? ¿Que tomó alcohol, Adame? ¿Qué es eso? No, yo me imagino porque usted es un tipo. Un ratito tomé un agua mineral y me vine a la casa. Bárbaro. Muy bien, músico. Bueno, el día del amigo, a su padre. Ajá. Y tú le mandas saludos. Saludos a. Bueno, para todos mis amigos, los changos, a todos los changos, todos mis amigos. ¿Ah? Muy bien. Bueno, mucho corazón, ya lo tenemos Roque por acá. Si le invito un poquito de chorizo, ¿le gusta el chorizo? Ah, todavía no está el chorizo. Seguidita. No sé si le gusta crudo. Ah, bueno. ¿Está bueno o no? ¿Qué tal? No, por supuesto que no estoy filmando, pero ¿cómo está filmando?
¿Cómo le va a estar firmando a mi negro? Que está estamos por detrás. Mirá, ya empieza el humito, estamos allá. Empieza el humo y ya empieza la nota, ¿eh? ¿Ya jugaron? No, jugamos después de este partido. Ah, muy bien, me llegaron todos. Están viniendo, está saliendo la troca con varios jugadores. Muy bien, entonces, pero no hay asado. No, cuando terminemos, ahí ves, ya está, la primera parte ya está colgada ahí, la carne. Bien. No, terminamos de jugar, doble asado, doble jornada. ¿Algún feliz día del amigo para quién? Y feliz día para todos los changos de Puma, todos los jugadores de la liga que comparten, porque entre todos somos amigos acá todos que venimos a compartir. Al margen de los resultados, uno viene a compartir una tarde de fútbol y todos son amigos, ¿no? Así es. ¿Vos vayas a comer asado el año, no? Por supuesto, lo has hecho todo el año, obvio, ¿por qué sería la excepción? Perdón. Se la excepción. ¿Por qué sería la excepción hoy? Perdón. No, hablo como el camarógrafo, ¿no? Vamos. Habla con él. Él dijo. Yo, en su quincho, no como asado. No, hablé con el camarógrafo porque él me preguntó, no se sienta tocado, dice que a usted le gusta la ensalada rusa. ¿Cómo es eso? Dieta. Claro, va mal. Muy bueno el video de la cantada, que sale ahí. Ah, gracias, sí. Sí, muy bien. Sí, ya me dijeron varios del video. ¿Qué tal para el boxeo? Aprendí. Tengo ahí uno para que haga un round. ¿Quién es? Palacio, conocido. No. ¿Quieres salir nada? No, yo no estoy en la categoría de él. Ah, ¿no está en la categoría? Ah, bien. Palacio, venga, tomame un poquito de boxeo, Palacio, puente ahí, no quiere contar. Opine de la pelea del sábado pasado de Pacquiao y... No, Lucas Matices. Ah, Matices con Pacquiao. ¿Gordo? No quiere. Yo era chiquito cuando escuchaba la radio y decía el relator, sale Palacio, pega Palacio, cae Palacio. Ah, muy bien. Así era. Entonces le vamos a poner la propaganda en la planta de los zapatos. Exactamente. No, así hecho su camionetita, su casa, todo hecho con esa pulpada de los zapatos. Ah, cobrando. No, exactamente. Ufa, mira, hasta las pelotas llegan acá. Hasta bueno, un futbolista, ¿no? Nos retiramos. Un saludo y un aplauso para ustedes. Listo, cuando vea un mito, acérquese nomás, no hay problema. Bueno, acá estamos en el quincho de Inter, Correcto. Estamos con Chicho Serna, estamos con Hernán que está comiendo allí, están Suátegui haciendo el asado, y bueno, venimos a ver cómo van a festejar el triunfo, son supercampeones, cómo van a hacer el asadito, nos dedicamos a eso, a ver cómo hacen el asado, cómo se juntan, y si lo invitan a Roque también, por supuesto. ¿Cómo te va, Chicho? Sí, bien, buenas tardes, bueno, buenas tardes, invasión, y acá estamos preparando el asadito para degustar con el Día del Amigo, todos los compañeros de Inter. Permiso. Pruebe nomás. Después pasamos a Roque, la parrilla, para que pruebe. Y bueno, festejando el Día del Amigo, festejando el triunfo, y bueno, ya queda la última fecha. Y esperando lo mejor para Inter. Bueno, me habló de algunos trofeos, de algunos premios, no sé qué fue. Sí, para el sábado que viene tenemos unos premios para los mejores jugadores, el goleador del equipo. Y bueno, y un premio gentileza de Don René para la liga. Ah, oh, muy bien. Por eso les pedimos a ustedes que vengan ese día. Así vamos a estar. Mostramos el premio. Muy bien. Y bueno, ahí tenemos la parrilla para que vea Roque, que tiene invitado a los dos, para que vengan a degustar después. Muy bien. Lindo asadito para compartir. Y le damos un gran abrazo por la amistad que tenemos. Y feliz bien. Día del amigo. Igualmente. Para usted, para todos los muchachos, les pedimos un gran aplauso, muchachos. Aplauso a Inter. Inter, supercampeones. Rodrigo, supercampeón. Me voy acá a dar vuelta. Paso por acá. Matías. Causil. Epa. Hola, Matías. Hola, Matías. Hola, ¿cómo están? Sí, decías el Día del Amigo. Sí, vamos, festejo un poquito el Día del Amigo acá con la familia. Pues no somos amigos, somos familia ya. Gracias a Dios. Un buen grupo y gracias a Tonino que nos une siempre. Bueno. Por favor, acá vamos a invitar a Rodrigo, un amigo también. Vení, Rorro.
Rodrigo, que tiene un programa de televisión, también es un gran amigo. Un aplauso acá. Se unieron acá Rodrigo y Roque Salazar, que son productores. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ganamos. Ganamos. Sí, sabía, pero mucho de fútbol no queremos hablar, Rodrigo. Está bueno. Pero lo lindo es la toma que hiciste ya de compartir. Aprovechando que hace un par de días fue el Día del Amigo, estamos... Le mandamos a tu gente del programa también saludos. Bueno, saludos para los chicos de Solo Fútbol. De Solo Fútbol. Arrancamos cuando ustedes terminan el programa, así que... Claro, claro. Así que, bueno... ¿Qué avance tiene? A ver. La inauguración del nuevo... Shalom, que es el... Ah, vimos en la camioneta, claro, de uno del productor del Diablo. Exactamente, vamos a tener la barra del nuevo boliche bailable y vamos a tener la presencia de un grupo folclórico, ya vamos a estar confirmando, y un grupo de cumbia. Así que un programa fantástico, a todo lo que da, ya con el nuevo estudio, con el nuevo sonido, así que ahí vamos a estar avanzando y tratando de llegar con lo mejor a cumplimentar todo lo que habíamos programado para el 2018. Muy bien, lo felicitamos. Bueno, un saludo para los amigos. Bueno, para todos los amigos de Inter, para vos, para toda tu gente, para la gente del programa, por todos los que me conocen mucho. El fútbol, digo yo, siempre me ha dejado en el camino a muchos amigos. Así que por ahí capaz que no veo a gente hace mucho. No, sí, me acuerdo de todos, pero por eso te digo, no veo porque uno va cambiando de equipo. Así que estamos acá en Inter. Y saludo a toda la gente, a todos los jugadores que componen esta liga. Felicitarlos nuevamente por el programa, por el trabajo que hacen de tratar de cubrir todos los equipos. Eso es lo bueno. Y te mandamos nosotros un saludo con Rock Invasión TV para tu programa de Solo Fútbol. Bueno, gracias Nerito. Hasta luego. Ahí se están peleando por el asado, parecen los dos bailes. Agarra la morcilla. Gusta la morcilla acá, un amigo. ¿Cómo está la morcilla, amigo? ¿Cómo está la morcilla? Espectacular. Ahí viene Fede Gómez también para comer morcilla. A ver, Fede, ¿cómo? Ahí está, ahí. Enfoquelo, por favor. A ver, un bocadito para la cámara. Un bocadito para la cámara. Por favor, Fede. Yo sé que usted le gusta la morcilla. Pedí un pedacito ahí. Bueno, a ver si alguno le da un pedacito a Roque Salazar, por favor. No, pero bueno, Roque come crudo, come. Bueno, está bien. Nos vamos. Acá el amigo, el papá de Rodrigo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Y acá, y sí, haciéndoles el aguante y lógicamente, sí, a mi hijo y a toda la muchachada que está acá. Gran campaña han hecho este año, así que sí, estamos llegando. Supercampeones. Estamos llegando a las finales, queda un solo partido, invictos. Así que, bueno, estamos esperando el próximo sábado, a ver qué pasa. Bueno. Un saludo a todos los amigos, aprovechando la fecha tan importante esta. Muy bien, muy bien. Así que, y bueno. Ya esperamos el sábado que viene. Esperamos el sábado. Y sí, yo le estoy preparando una sorpresa a los muchachos, así que espero que vengan ustedes. Bueno, muy bien, Roque. Una sorpresa para el sábado que viene. Así que nos despedimos acá del hincho de Quinter y creo que estamos cerrando el programa ya prácticamente porque hace frío. Habemos a Chicho cortando la morcilla que le encanta. ¿La prueban? No, pruebe usted, Chicho. Acá. No, pero vamos al corte. Sí, nos vamos al corte acá con la morcilla. Pruebe. No, a Roque. Él le gusta la morcilla. Bueno, a ver acá, Roque. A ver, dígame qué tal está la morcilla, Roque. Está linda, está gorda, grande, así como a usted le gusta la morcilla. Me gusta la morcilla. Bien negrita, gorda, grandota, sabrosa, pulposa, jugosa, venuda, como a usted le gusta, negrita. Me dijo que estaba dieta, Eso era hace mucho. Bueno, nos estamos yendo acá, Roque. Salud para todos los amigos de Invasión TV. Y nos retiramos para el próximo sábado. Chao.